Como saben, en los estatutos de Coalición Canaria, eso fue una de las reformas incluidas en el último Congreso, porque hasta este último Congreso había dentro de los estatutos la alternancia de la presidencia del candidato a la presidencia del gobierno, una alternancia entre la isla de Gran Canaria y de Tenerife. Creo que Coalición Canaria, y esto es lo que se debatió en el Congreso, es una organización que ha madurado y en estos momentos puede ser candidato a la presidencia del gobierno cualquier persona que reúna estos requisitos y que puede venir representando o siendo, más que representando, ser de cualquier isla del archipiélago. No es el requisito ni es uno de los argumentos que se está barajando en Coalición Canaria el que sea o no de una isla. Creo que esto es muy secundario en estos momentos y lo que espero que valore el Consejo Político Nacional, una vez presentada la candidatura, es el mejor candidato o candidata a la presidencia del Gobierno. Pero desde luego lo que hemos intentado en este último Congreso es que precisamente la isla de origen no sea ni favorezca ni sea un hándicap para optar a la presidencia del Gobierno de Canarias.